chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden a suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Muchos de ustedes me han pedido que haga este video ya por un buen tiempo, desde que empecé a hacer mis videos en español y desde que empezaron a ver mi vida personal con el bombón, me han pedido este video muchísimas veces y sentí que hoy era el día adecuado para compartir unos momentos tan especiales, unos momentos que cambiaron mi vida para siempre y unos momentos que significan todo para mí. Así que si ustedes quieren ver un poquito de mi boda, acompáñenme porque hoy les comparto el día de mi boda. El bombón y yo nos conocimos el 3 de agosto de 2006 y puedo decir que desde ese día mi vida cambió para siempre. Recuerdo ese día que él llegó a mi oficina, le llamé a mi hermana cuando él se fue y le compartí que había conocido a un muchacho que había sentido unas cosas que nunca había sentido en mi vida. Y mi hermana, como mi hermana, me dijo que estaba loca y pues decidí cambiar la conversación. Ese mismo día empezamos a hablar el bombón y yo por teléfono, pues lo demás aquí se los cuento. En noviembre 13 o 16, no recuerdo exactamente la fecha, pero él me propuso matrimonio. Fue en la casa de mis papás, fue una gran sorpresa, yo no tenía ni idea. Recuerdo cuando platicábamos de cuando nos íbamos a casar o cuando él me iba a pedir matrimonio, yo le dije, lo único que te pido es que sea una gran sorpresa. No quiero saber que, yo creo que este día me va a preguntar, o no quería saber absolutamente nada. Y fue exactamente así. Pasó una tarde, fue un domingo, y mi mamá me dijo que mi abuelito y de México iba a venir a la casa porque íbamos a cenar, porque es el siguiente día, él se iba a regresar a México. Y pues yo pensé que iba a ser un domingo común, como todos los domingos que nos juntamos en la casa de mis papás, cuando mis papás todavía estaban casados. Y ese día llegué, pues estábamos trabajando en el swap meet como por 10 horas ese día, así que mi pelo estaba fatal, no tenía nada de maquillaje, tenía mi comadre, así que me sentía y pues mi mamá me decía, cámbiate, arréglate porque me quiero tomar fotos con toda la familia, con tu abuelito. Y yo, mom, no me voy a cambiar, no me siento bien, así voy a quedar bien fodonguis. Y pues bien fodonguis es como salieron las fotos. Recuerdo que estaba sentada en una silla platicando con una de mis primas y vi que entró el bombón y le vi la cara de nervioso y yo, oh my goodness, ¿qué está haciendo este? Y pues sí, ese fue el gran momento. Dijo unas palabras hermosísimas que me hicieron llorar, obvio, y me propuso matrimonio en frente de mis abuelitos, mis tías, mis tíos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amistades, mis primas, mis primos, o sea, toda la familia. Eso es algo que yo le pedí, le dije que el día que ese momento pasara quería toda mi familia presente. Y así fue. Cuando yo subí la mirada, salían personas de todos lados de la casa porque estaban afuera esperando. O sea, mis primas y todos los, como mi familia, estaban ahí porque era normal, porque mi abuelito estaba visitándonos. Pero de repente empezaron a salir mis amistades y todos de todos lados de la casa y yo me quedé como, ¿what? Y sí, el bombón hizo un gran trabajo. Ese día fue tan especial. Obvio, lloré. Lloró mi mamá, mi hermana. Ese día me acuerdo de ese día como si fue ayer. Pero bueno, no quiero chillar porque, o sea, me maquillé, me puse bien fancy para ustedes y no quiero chillar. Entonces, no me la podía creer. Miraba y miren, hablando de el video de la boda, y ni traigo mi anillo, es que normalmente en las mañanas, en las noches me lo quito. Pero recuerdo ver mi mano, ver el anillo y pensar, oh my god, nos vamos a casar. Yo sabía que nos íbamos a casar desde los primeros meses cuando estábamos juntos. Nosotros ya habíamos hablado de casarnos, así que yo sabía que nos íbamos a casar, pero o sea, nunca sabía cuándo él me iba a pedir matrimonio. Y fue así que pasó. Decidimos casarnos el 13 de agosto porque nos conocimos el 3 de agosto. Todo ese proceso fue súper mega chulísimo, me encantó porque hicimos todo juntos, desde escoger las flores, escoger el lugar, ¿qué más hicimos juntos? Hicimos nuestras invitaciones juntos, o sea, hicimos muchísimas cosas juntos. Él fue parte del proceso desde el principio hasta el final, todo escogimos juntos. Fue unos días tan hermosos planear mi boda al lado de mi mamá, de mi hermana, de mis primas, todos me ayudaron, toda la familia me ayudó. Los colores que escogí para mi boda fueron morados. Fueron diferentes tonos de morados, desde el tono más oscuro al tono más bajito de morado. En ese entonces, no sé por qué, pero escogí morado y todo se miraba bien. Mis flores, algo que quería con mis flores, que todas mis flores fueran blancas. Todas las flores
del salón eran blancas. El salón que escogimos fue un salón hermosísimo en mis ojos. Habían unos, ¿cómo se llaman? Son chandeliers, pero habían muchísimos en diferentes partes del salón. ¿Qué más les puedo compartir? Mi vestido fue el primer vestido que me probé. Recuerdo cuando fui con mi hermana, mi mamá, el bombón me agarró una limusina para que nos recogiera a mi hermana, a mis primas, a mi mamá. Y todas nos fuimos de mi casa a los diferentes salones donde iba a probar mis vestidos. El primer vestido que me probé fue el vestido que compré. Recuerdo que me probé como 5 o 6 y fuimos a dos diferentes boutiques. Y regresamos al primero porque fue el primer vestido que me probé y que me enamoré. Y fue un vestido pegado y luego se abrió después de la cintura de las pompis se abrió, que le llaman el mermaid fit. Y estaba hermoso mi vestido, que de hecho todavía lo tengo y todavía me queda. Todavía me queda después de 4 años de casados. Todavía me queda mi vestido. Un poquito apretado, pero me queda. ¿Y qué más? Tuve un velo, el velo catedral, que fue un velo largo, porque es lo que yo quería. Mi ramo de flores estaba, el ramo estaba cubierto en brillitos, todo lo que yo tenía estaba cubierto en brillitos. Nos casamos en Encino, en una iglesia que está junto donde vivíamos, porque queríamos siempre que pasáramos por esa iglesia a recordar ese día tan especial, que nosotros enfrente de Dios prometimos amarnos, cuidarnos por el resto de nuestras vidas. Me quiero chillar. Y sí, hoy cumplimos 4 años de casados, que han sido unos... Soy una chillona. Y no tengo tissue. El bombón me ha tratado desde el primer momento en que llegó a mi vida. Me ha tratado como reina. Me ha dado mucho, mucho amor incondicional. Me chiquea. Ok, goodbye makeup. Me chiquea, me protege, me respeta, me ama. Es mi mejor amigo. Y me ha hecho muy, muy, muy feliz estos últimos 9 años. Porque hemos estado juntos 9 años, 4 años de casados. Y sí, el 3 de agosto cambió mi vida para siempre. En mis ojos, y bueno, yo siempre he dicho que me enamoré por completo el momento que lo vi. Fue amor a primera vista, porque como les dije, le hablé a mi hermana y le conté que había conocido un muchacho. Y desde ese día empezamos a platicar y nunca hemos parado de platicar desde el 3 de agosto de 2006. Oh, y también no les conté que cuando nos casamos yo quería hacer algo muy especial con los niños. Yo quería que ellos fueran parte del día, así que Justin llegó y él estaba definiendo los anillos, así que él y Isabela fueron los que definieron los anillos cuando entraron, y Denise fue la que me entregó mi ramo cuando iba a llevar el ramo a la Virgen de Guadalupe. Yo quería que ellos dos fueran algo especial, que no nomás estuvieran como sentados, no, yo quería que fueran parte de la boda. ¿Y qué más les puedo contar de ese día? Después de ese día, obvio, hicimos las cosas tradicionales, tuvimos el baile del dólar, cortamos nuestro pastel hermoso, que mi pastel fue cuadrado, no quería un pastel redondo, quería uno cuadrado, que se miraba muy bonito. Y mis chulas, todavía no ha llegado el baby, yo creo que el baby va a llegar cuando Dios quiera. Yo sé que esa es como la pregunta de los años, porque ya me han preguntado muchísimas veces, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo vamos a tener un baby? Y pues cuando Dios quiera, yo creo que eso va a pasar. Esa es nuestra siguiente etapa de nuestra vida juntos. Siempre hemos dicho que nuestra relación es una relación que es basada en el respeto, en la comunicación y obvio en el amor. Y puedo decir que gracias a Dios, Dios me dio un hombre que hemos podido tener esa comunicación, muy buena comunicación, que nos amamos mucho, nos respetamos siempre. Somos mejores amigos, nos encanta hacer todo junto. Cuando él no está conmigo durante el día, nos hablamos como 50,000 veces al día. Cuando él está trabajando y yo estoy aquí, lo extraño y le mando textos, ¿a qué hora vas a llegar? Y como les dije, ya vamos casi a 10 años de estar juntos. Y creo que para el año 5, cuando cumplimos nuestros 5 años de casados, queremos hacer algo muy especial y renovar como nuestros vows de estar juntos. Así que sí, esa es mi historia de amores con mi bomboncito, que hoy cumplimos 4 años de casados. Y
Como les dije, han sido unos cuatro años muy, muy maravillosos. Nos hemos visto crecer el uno y el otro. Yo he visto muchos de sus sueños realizarse, al igual que él ha visto mis sueños realizar. Y yo sé que no pudiera estar hoy aquí con ustedes si no fuera por el apoyo que él me ha dado estos últimos años haciendo esto de YouTube y en toda mi vida, en todo lo que yo he querido hacer. Él ha sido mi right hand, él es el que me ha ayudado en todo y me ha apoyado siempre. Así que, como les dije, le doy gracias a Dios por el hombre tan maravilloso con el que me bendició. Me siento muy feliz, muy afortunada de tenerlo y de llamarlo mi esposo. Es un hombre con un... Es un hombre con un gran corazón, que trabaja mucho, mucho, que se esfuerza, que me ama incondicionalmente. Y lo digo porque lo siento y lo veo. Y sí, es mi mejor amigo. I love you, babe, with all my heart. And I can't wait for another 60 years together. Mis chulas, espero que les haya gustado este video de Chillona al 100, yo. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden darle manita arriba si les gustó y manita arriba si lloraron conmigo, si son chillonas como yo. Gracias por todo su amor y su apoyo, y gracias a ustedes también por ser parte de nuestra vida, por acompañarnos en el canal de La Chula y su Bombón, donde compartimos todos nuestros momentos con ustedes. Gracias por toda la felicidad que me han dado. Las quiero, los quiero, y nos vemos en el siguiente video. Bye. I wasn't supposed to cry. No iba a llorar.